Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Otro Español Está Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Antes de comenzar la conferencia de hoy, quería comentarles que hemos escuchado los comentarios y sugerencias que hemos recibido en el último cuestionario que enviamos y precisamente por eso vamos a hacer algunos cambios. Y a eso se debe que esté yo aquí presente, pues voy a ser la persona que modere los próximos Español Está Contigo en Casa durante el mes de febrero. Ya irán viendo próximamente los próximos cambios que vamos a hacer. Y dicho esto, doy la bienvenida a nuestros ponentes de hoy, al que tenemos a Miquel Ángel María Ballester, Cipriano Marín Cabrera y Joaquín Pons Machado. Por dar unas pinceladas de sus currículums, comentar que Miquel es la persona que es vicepresidente y conseller de Cultura. Fue director insular de Cultura y Patrimonio del Consell Insular en Mallorca durante los años 2002 y 2003 y desde 2015 es el consejero de Cultura de Consell Insular de Menorca y vicepresidente de esta institución desde 2021. Experto internacional en análisis e intervención social, ha desarrollado su carrera profesional en este tercer sector de la cultura y docente en educación secundaria. También tenemos a Cipriano, que es coordinador del expediente de la candidatura de Menorca, Talaiótica, en la lista de patrimonio mundial, coordinador de diversos proyectos y programas de la UNESCO, y también es miembro de ICOMOS España. También tiene varias publicaciones como autor y coautor en temas relacionados con el patrimonio de las islas. Y por último tenemos a Joaquín, que es doctor en arqueología, y ha participado en diversas excavaciones arqueológicas, entre las que ha dirigido y coordinado los campos de trabajo arqueológico de la Asociación Amigos del Museo de Menorca, y también desde 2019 trabaja en este proceso siendo director técnico del proyecto para la candidatura de este bien en lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y dejando esto por un lado, comentar que el tema de hoy, como bien sabemos, es Menorca Talaiótica, una odisea ciclópea insular que, como bien he comentado, se está trabajando para que este proyecto forme parte de la lista de la UNESCO, y el tema en sí es ver el reto de seguir velando por la conservación del patrimonio talaiótico, una civilización que sigue viva y presente en el paisaje de la isla, y estos son los ejes sobre los que se va a centrar la intervención de los ponentes. Recordar, como siempre, que la intervención tendrá una duración de 45 o 50 minutos y las preguntas que quieran realizar la podrán hacer a través del chat, y yo misma las leeré al final de la conferencia. Y por último, y como siempre, les rogamos que permanezcan con los micrófonos y cámaras apagadas para el perfecto desarrollo de la conferencia. Esperamos que disfruten mucho de la ponencia y ya doy paso a Miquel para que comience con la exposición. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todo el mundo. Encantado de estar aquí en un foro de España Nostra, una entidad con la que tenemos relación de manera constante y, por tanto, siempre es un placer compartir actividades. No tenemos la calidez de la presencialidad, me gustaría, sería mejor un auditorio físico, ¿no? Viéndonos las caras y poder conocernos personalmente, pero tiene la ventaja de que seguramente a esta jornada pues acude muchísima gente que de otra manera pues no se habría podido desplazar. Para nosotros es un placer, tanto para Cipriano como para Kim y yo mismo, es un placer hacer esta presentación que tiene un sabor diferente a las que hemos hecho muchas veces en muchos foros diferentes hasta hace unos pocos meses, ¿no? La diferencia es que antes éramos una posible candidatura al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO de 2022 y desde el octubre de 2020 pues somos la candidatura que representa a España, la única candidatura de patrimonio cultural que se presenta ante la UNESCO para este año, ¿no? Y esto pues nos da una alegría muy grande, por supuesto, porque vemos que el reto está próximo, pero también una gran responsabilidad, porque desde que el Consejo Español de Patrimonio eligió esta candidatura, ya no representamos solamente a Menorca, sino que también le representamos a todos ustedes. Por tanto, esperamos en todo caso
pues no defraudarles. Sin más preámbulos, vamos a explicar un poco de qué va esta candidatura. Queremos que entiendan por qué pensamos que la prehistoria de Menorca, con sus monumentos singulares y su paisaje asociado, merecen estar en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como pueden suponer, una candidatura a Patrimonio Mundial es un largo recorrido, ¿no? Algunos de ustedes tal vez tienen experiencia en la gestión, en la gestación y gestión de una candidatura a Patrimonio Mundial. Es un camino largo, a veces, como el caso de Antequera, por ejemplo, que estuvieron con el reto lejano, con el hito lejano de poder ser un día candidatos a Patrimonio Mundial, pues estuvieron trabajando más de 20 años en investigación científica hasta que presentaron el expediente, que terminó evidentemente con buena nota y con inscripción de Patrimonio Mundial. El caso de Menorca no es tan largo. En este momento podemos hablar de 12 años. Desde el momento en que el Institut Menorquí de Estudis, una entidad académica dependiente del Consell Insular de Menorca, presentó al Consell Insular la propuesta de empezar a trabajar en una candidatura a Patrimonio Mundial. Justo un año más tarde, en 2010, el Pleno del Consell Insular de Menorca aprobó por unanimidad iniciar los trámites para formalizar la solicitud de la candidatura ante la UNESCO. Esta unanimidad es importante. Una candidatura, una de las ventajas que tiene, o algo que le da ventaja, es que no sea fruto de debate político o que no haya confrontación política en ella, sino que sea apoyada por todas las fuerzas políticas y además por toda la sociedad que va a participar directamente en la conservación y en la gestión de su patrimonio. Entonces, esta historia empieza en 2010 y la pregunta que lanzaba al principio, ¿por qué Menorca quiere ser Patrimonio Mundial? ¿Por qué queremos que nuestra prehistoria entre a formar parte de esta lista mundial? Kim, si puedes pasar. Pensamos que la prehistoria de Menorca es un claro ejemplo de la evolución de las culturas insulares de la prehistoria en el Mediterráneo y porque esto está atestiguado en los vestigios que se mantienen en la isla y que la convierten en un auténtico museo al aire libre. Esto lo va a desarrollar después Cipriano con más profundidad. La pregunta que surge aquí es qué tiene de especial Menorca que no pueda tener otra isla del entorno. Vamos a verlo. Si se fijan en el mapa, Menorca es después de Malta, que está al sur de Sicilia, se ve una manchita de color pardo pequeñita, aquello es el archipiélago de Malta, Malta y Gozo. Menorca es después de Malta la isla que está más alejada del continente. Pero, en cierto modo, podemos decir que es la que está más lejos de todos, porque es verdad que Sicilia es una isla, pero es una isla tan cercana al continente que Malta está mucho más cerca de Sicilia que Menorca. Sí que está más cerca de Mallorca, pero mucho más lejos del continente. Siendo la isla más alejada, esto explica que la prehistoria de la isla de Menorca sea una prehistoria reciente. Los primeros humanos se establecieron en la isla alrededor del tercer milenio, durante el tercer milenio antes de nuestra era. ¿Cómo es Menorca? Algunos de ustedes tal vez la conocen, ¿no? Vamos a verla un poquito con más detalle. ¿Quién, por favor, pasa? Estos son los datos básicos de la superficie de Menorca. Es una isla de tamaño medio, tiene 702 kilómetros cuadrados, el perímetro de costa, si la seguimos todas, son 216 kilómetros. La distancia máxima de una punta a la otra, de este a oeste, es de 47 kilómetros y en el momento actual tiene una población de 94.000 habitantes distribuidos en 8 municipios. Los dos más grandes son Mahón y Ciutadella, situados en los dos extremos de la isla, Mahón en el extremo de Levante y Ciutadella en Poniente, y en total somos 94.000 almas en la isla de Menorca. Pues bien, lo que resulta excepcional si hablamos de patrimonio arqueológico, pasa aquí, por favor, es que Menorca tiene 2.126 bienes prehistóricos o no, bienes históricos catalogados, de los cuales 1.491 tienen la máxima categoría de protección de la legislación española. 1.491 son bienes de interés cultural. Y de estos, 1.298, es decir, prácticamente el 90%, son de la prehistoria. Esto nos da pie a hablar de Menorca como Isla Big. Vamos a ver la relación, la proporción de Menorca en relación al conjunto de España. El peso de la superficie de Menorca en relación al conjunto del Estado es del 0,1%.
Estos 702 kilómetros cuadrados de Menorca representan el 0,1% de toda España, incluidas, por supuesto, los dos archipiélagos, ¿no? Canarias y Baleares. Pues bien, Menorca sola, con 700 kilómetros cuadrados de superficie, tiene el 9,2% de los bienes de interés cultural de toda España, lo cual es una auténtica barbaridad, es una auténtica exageración. Entonces, esta densidad, y después veremos, como explicará Cipriano, el extraordinario estado de conservación de muchos de estos bienes, son lo que apuntalan la idea de que esto merece estar reconocido como algo excepcional, que tiene valor excepcional, universal, para todo el mundo. Y esto es lo que origina la inquietud y la propuesta de preparar un expediente a Patrimonio Mundial. ¿Quién, por favor, sigue? En el primer expediente, que se empezó a trabajar en 2012, se optó por presentar ante la UNESCO un bien seriado compuesto por 32 yacimientos, los más representativos de la cultura talayótica de Menorca. En este mapa están, es un mapa que ya no se reparte, pero en su momento era de distribución popular y también para los turistas, estaban esta colección de 32 bienes que destacaban por su estado de conservación, por su singularidad, por tener algo especial que los hacía especialmente representativos de toda la prehistoria insular, de estos 1.491 o 1.298 BIC prehistóricos que tiene Menorca. Esta candidatura, con esta configuración de bien seriado de 32 monumentos, se presentó ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en Cracovia, en julio de 2017. La valoración primero de ICOMOS como entidad que asesora a la UNESCO en la evaluación de las candidaturas y después evaluación que fue asumida por la propia UNESCO, por el Comité de Patrimonio Mundial, fue de lo que en terminología UNESCO se llama un deferral. Se reconoció que la candidatura de Menorca tenía el potencial, que tenía el valor universal excepcional, pero se defirió la decisión hasta la realización de un nuevo proceso de evaluación en base a 7 recomendaciones que había hecho el informe de ICOMOS que conocimos en mayo de 2017. A partir de mayo de 2017 ya sabíamos que en julio sería muy difícil de levantar, que probablemente no íbamos a obtener la inscripción, pero teníamos mucho interés en participar en el Comité de Patrimonio Mundial, en asistir a él, para que se clarificase qué tenía que hacer más Menorca y, en definitiva, el Estado parte de España, para presentar una candidatura ganadora. Ahí obtuvimos la información o la mayor concreción de la información que ya estaba en este informe que, como les digo, había enviado ICOMOS en mayo de 2017. Por tanto, ya nos situamos en la nueva candidatura. ¿Qué es lo que hace diferente la nueva candidatura de la anterior? Es seguir las recomendaciones del informe de ICOMOS de 2017. Lo que cambiamos es la serie de 32 monumentos singulares por una serie de 9 componentes territoriales, áreas territoriales extensas, las pueden ver ustedes en este mapa. La C1, C2, C3 son las manchas en color salmón, en color rosado, que son los componentes, y el color verde es la zona buffer que abriga todos estos 9 componentes. La característica es que, a diferencia del expediente de 2017, en este caso no se presentan solamente monumentos singulares, sino los monumentos y su paisaje asociado. Algo que nos decía ICOMOS y que asumió UNESCO en 2017 es que el paisaje de Menorca es muy singular, es un paisaje vivo, es un paisaje donde los yacimientos prehistóricos conviven con los trabajos del campo y con la vida cotidiana de la gente. Desde siempre, desde que fueron construidos, que han atravesado toda la prehistoria y toda la historia hasta el día de hoy y que mantienen un extraordinario estado de conservación y un diálogo permanente con el paisaje. Entonces, lo que hacemos es presentar esta candidatura, que ya no son 32 bienes singulares, el monumento singular, sino el entorno paisajístico en el cual se encuentran insertos estos monumentos. En relación al proceso de inscripción o de ansiada inscripción, ¿dónde estamos en este momento? ¿Quién, por favor? Esta es la carpeta del expediente que se presentó ante ICOMOS.
ya, perdón, ante UNESCO y que UNESCO ha sometido a evaluación de ICOMOS, entre octubre de 2021 y marzo de 2022 es el periodo de evaluación de ICOMOS. En marzo se termina el trabajo del panel de ICOMOS que está evaluando todas las candidaturas que se van a debatir y a evaluar en el Comité de Patrimonio Mundial de este año. El informe definitivo por el calendario tasado por UNESCO lo vamos a recibir en mayo de este año. En este momento, con toda la prudencia del mundo, tengo que decir que tenemos esperanza, que así como en 2017 vimos muy difícil poder levantar la candidatura después del informe preliminar recibido en enero de 2017, en el informe preliminar que hemos recibido ahora vemos que hay visos de que la cosa está bien orientada, de que parece que vamos bien. Pero, repito, con la máxima prudencia porque el trabajo no está terminado todavía y hasta que recibamos el informe definitivo de mayo no sabremos si la recomendación de ICOMOS al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO es de inscripción o no inscripción. Esperamos que esto sea así. En el caso afirmativo, en el caso positivo, en junio de 2022, entre los días 19 y 30 de junio, se reúne en la ciudad rusa de Kazán el Comité de Patrimonio Mundial, donde Menorca aspira a ser inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Termino con esto, antes de dar la palabra a Cipriano, con un simple comentario, que evidentemente con las noticias que nos están llegando de la crisis con Ucrania, lo que tenemos que desear, no solamente para nuestro bien, sino para empezar el bien de los pueblos ruso y ucraniano, es que este comité se pueda desarrollar en un clima de paz, que en junio de 2022, en junio de este año, del día 19 al día 30, el comité se desarrolle en Kazán, entre países amigos, entre países colaboradores entre ellos, y que los señales de bélicos, no prebélicos, que no podemos negarlo, están ahí en este momento, pues que sean una falsa alarma y que de aquí hasta junio este problema se haya podido resolver pacíficamente y positivamente para los dos pueblos. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Cipriano. Hola, muy buenas tardes a todos. Me sumo también a los deseos, y máximo, hablando de patrimonio mundial, es hablar de la política de la paz y de la base y el sentido de existencia de la UNESCO, y también a los agradecimientos a los organizadores que acaba de expresar Miquel. Bueno, Miquel lo ha dicho de una manera bastante cuando ha mostrado la enorme cantidad de puntos. Es evidente de yacimientos, es evidente que estamos, que Menorca, para empezar a hablar, es una extraordinaria y excepcional ventana abierta a la prehistoria de las islas, sin igual, indudablemente, en el mundo insular del planeta. Estamos convencidos, según los términos de la Convención del Patrimonio Mundial, de que la nueva candidatura, tal como está formulada, realmente posee, Menorca Talayótica posee, según los términos de la Convención, como he dicho, un valor universal excepcional y, por lo tanto, es merecedora de su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Al menos esta es nuestra opinión y por varias razones. Siguiente, por favor. La primera ya la ha nombrado Miquel. Estamos ante una candidatura y un territorio caracterizado por algo absolutamente inusual, una extrema cantidad, densidad y sobre todo también diversidad de yacimientos prehistóricos. Esto ya de por sí lo hace único y excepcional. Siguiente. Pero en la nueva candidatura se habla de un relato, de un nuevo relato, que hablamos que los numerosos yacimientos que están presentes y su diversidad ilustran la génesis y evolución de un proceso cultural único y divergente en la prehistoria de las islas. Y esto se plasma, siguiente por favor, en algunos de sus monumentos y expresiones que conforman la nueva candidatura.
Estamos, algunos de ellos son lo que llamamos o conforman la joya de la corona de, de los monumentos que presenta la Menor Catalayótica, como por ejemplo las navetas funerarias, que son monumentos únicos y exclusivos de Menorca. No ocurren en otra parte, no solo del mundo insular, sino en otra parte de la prehistoria en el planeta. Siguiente, por favor. Asombran igualmente las monumentales casas circulares. Miquel ha hablado del tamaño de la isla anteriormente. Tengamos en cuenta que la prehistoria era un grupo reducido de habitantes en una isla muy pequeña que, sin embargo, lograron monumentalizar a través de su arquitectura ciclópea, lograron monumentalizar la vida y la vivienda en comparación, no con el continente, pero sí con el resto de las islas del planeta, de las manifestaciones prehistóricas del planeta. Este es un hecho también único e inusual. Siguiente. Otra de las joyas de la corona, y quizás uno de los aspectos más representativos, son los conocidos recintos de Taula, con estos santuarios únicos que solo los podemos encontrar en Menorca, y más con este elemento significativo que es la Taula, donde único se produce en la prehistoria, es en esta isla. Quizás uno de los elementos más significativos que nos hablan de precisamente de eso, de la odisea, una cultura diferenciada, una cultura muy singular, y todo esto, esta obsesión monumental nos habla de la odisea de las antiguas culturas insulares, en particular de Menorca. Siguiente. Y tenemos, en la siguiente imagen tenemos los talayots. Bien es cierto que los talayots también hay en Menorca y expresiones turriformes también hay en el Mediterráneo. En este caso no son expresiones prehistóricas únicas y exclusivas de la isla de Menorca, pero lo que sí es asombroso es la cantidad de talayots que hay dispersos en un territorio tan pequeño. Actualmente han sobrevivido, y ustedes, si visitan Menorca, se tropezarán continuamente con talayots, porque han sobrevivido a más de 390 talayots en todo el territorio de la isla. Pero lo que esto representa para una población tan reducida en una isla tan pequeña es un colosal esfuerzo colectivo. De ahí que hayamos titulado la nueva propuesta como una odisea ciclópea insular. Como a veces discutimos en broma, la obsesión de los talayóticos por construir es realmente apabullante. Siguiente, por favor. En Menorca podemos ver cosas que en otros lugares con recursos arqueológicos importantes pues tampoco se pueden ver, no solo los monumentos únicos, sino también tenemos una gran diversidad de grandes poblados talayóticos, pequeños poblados que nos hablan de cómo se vivía y cómo se relacionaban aquellas poblaciones prehistóricas con su territorio. Hoy es casi la historia viva, la historia que emerge de la prehistoria, emerge de la tierra en Menorca como si fuera una planta natural. Siguiente, por favor. No solo tenemos el mundo de los vivos, con múltiples poblados y yacimientos y monumentos únicos, sino también el mundo de los muertos, con necrópolis como esta magnífica necrópolis de Calescove, en un paisaje prácticamente idéntico al que vivieron aquellas, bueno, en este caso en el que enterraban a sus muertos aquellas poblaciones, y en una isla y en una menor catalayótica poblada de hipogeos y cuevas funerarias. Siguiente. Incluso previo a la aparición de la arquitectura ciclópea, que es el leitmotiv de toda la candidatura, previo a ello existen también referentes de los primeros pobladores, y este es un buen ejemplo, como se Roca y Chise, con ejemplos de sepulcros megalíticos de la arquitectura dolménica previa a la arquitectura ciclopea. O sea que digamos que el recorrido es
inconmensurable. Realmente se puede seguir paso a paso toda la prehistoria y palparla en esta isla como difícilmente se puede hacer en otros lugares del planeta. Siguiente, por favor. Quisiera hacer en este punto una mención a quien visite Menorca o a los interesados por el patrimonio, de que no solo son los monumentos, no solo son los sitios arqueológicos, no solo son los paisajes de los que hablaremos, sino que Menorca tiene, es increíble también que en un lugar tan limitado pues existan dos grandes museos, en particular el Museo de Mahón y el Museo de Ciudadela, que son los guardianes de los tesoros de la cultura material y que albergan todos los vestigios que han ido saliendo de las múltiples excavaciones y del amplio trabajo desarrollado en la arqueología en la isla. Esto es un hecho singular que merece la pena destacar. Siguiente. Pero si algo cambia, como decía Miquel, de la anterior propuesta a la actual propuesta, es poner de relieve que estamos no solo ante múltiples y numerosos monumentos excepcionales, sino que todos ellos están insertos en un paisaje ancestral vivo y vivido. Todos los monumentos, o la práctica totalidad de los monumentos, se encuentran insertos en el extraordinario ecosistema menorquí, que está bien representado en esta bellísima imagen, que en el centro hay un talayot, pero que el resto son campos campos divididos en tancas, porque es el sistema agropecuario tradicional de la isla, durante de generaciones se ha mantenido perfectamente inalterado. Pero lo más asombroso es que este paisaje arropa y mima los monumentos talayóticos. No es un paisaje en contra, sino que los integra perfectamente, conservando el espíritu del lugar. Y si se fijan en esta imagen, es un paisaje donde no solo están las maquias de acebuch y lentisco, prácticamente similares a lo que se veía en la prehistoria, sino también lo que en los últimos siglos se ha ido elaborando, que es la obsesión también menorquina por la piedra, que es las innumerables tramos de pared seca que circundan los monumentos y todo el paisaje de la Menorca talayótica y de la isla. Siguiente. Esta excepcional cualidad del espectáculo de pared seca se ve muy bien en esta imagen, donde fíjense que se ha hecho un zoom de un pequeño ámbito de la isla para que vean ustedes cómo se distribuye la trama de pared seca en la isla. La cifra es brutal, es un elemento que da forma a este paisaje tan singular que arropa los monumentos de la prehistoria. Tanto es así que en la isla se han contabilizado hasta el presente 11.000 kilómetros de pared seca. O sea, calculen ustedes que en un territorio tan pequeño es la misma distancia que hay entre Menorca y Santiago de Chile. Esto para que se hagan ustedes una escala de la escala del trabajo de la piedra desde la prehistoria hasta nuestros días y de la obsesión por la cultura de la piedra que ha caracterizado a los menorquines a lo largo de los tiempos, a través de los tiempos. Siguiente. Otro elemento adicional, digamos nuevo respecto a la candidatura anterior, pero que es realmente significativo, son los valores arqueoastronómicos que albergan el bien propuesto. De hecho, Menorca ha sido, en arqueoastronomía, como una de las nuevas disciplinas, ha sido uno de los territorios pioneros en el estudio de la arqueoastronomía. Lo más interesante de estas manifestaciones es que nos encontramos en algunos casos con monumentos como las navetas o como las tablas, cuyos patrones de orientación son únicos y exclusivos de la isla. Son patrones, la relación que establecieron aquellos antiguos pobladores en esta isla tan aislada,
era con el celaje y con el firmamento, era realmente excepcional, lo cual ahonda aún más en la excepcionalidad de este paisaje, que no solo incluye el paisaje de la tierra, el mundo rural, los monumentos, sino que incluye también en la propuesta el celaje, es decir, el paisaje del cielo asociado con los monumentos de la antigua cultura talayótica. Siguiente, por favor. Y por último, yo quisiera significar que la candidatura era una de las condiciones, a mi entender, esto parece vender la moto, pero es así. Realmente el trabajo por parte de las instituciones y por parte de todas las partes implicadas ha sido excepcional. Es el plan de gestión de Menorca Talayótica concebido seriamente con mucha esperanza como un plan para preservar con máxima garantía el bien propuesto, sus monumentos y sus paisajes para las generaciones venideras. Hay que recalcar que es un plan en el que no solo es un plan de las administraciones públicas, sino es un plan, digamos, concertado con todas las partes implicadas, propietarios, sociedad civil, instituciones, porque estamos hablando de un bien que en gran parte también está en terrenos de propiedad privada. Y entendemos que el plan presentado es un plan bastante innovador en muchísimos aspectos, como nos contará a partir de ahora Joaquín Pons, que nos contará algunos pormenores que caracterizan al plan de gestión de Menorca Talayótica. Pues muchísimas gracias por su atención y con la esperanza de que en Kazán no solo se dejen oír los tambores de la guerra, sino oigamos al menos la noticia de la aprobación o de la inscripción de Menorca Talayótica a la lista del Patrimonio Mundial. Muy bien, gracias Cipriano. Bueno, para acabar de completar toda esta visión que os estamos dando de la candidatura de Menorca Talayótica, yo os hablaré un poco de temas de gestión, como acaba de decir Cipriano. Así me remito un poco a las palabras de Miquel, de cuando el informe de ICOMOS de 2017, de toda una serie de cuestiones que se plantearon, había algunas relativas al tema de gestión que también han obligado no solo a trabajar un nuevo enfoque del expediente, como acaban de explicar ellos, sino también introducir toda una serie de temas relacionados con la gestión y que, bueno, que están un poco relacionados con, al fin y al cabo, los mismos documentos que tiene UNESCO y COMOS en relación a patrimonio mundial y gestión, las directrices prácticas de la convención misma. Lo mencionan, pero bueno, lo que os comentaba, ¿no? De que está dentro de las recomendaciones que nos hizo ICOMOS en 2017 y que asumió UNESCO en el Comité de Patrimonio Mundial en Cracovia, pues que se pedía, entre otras cosas, pues crear esta estructura de gestión responsable del bien y la creación también de un plan de gestión del cual esta estructura pues sería la encargada de su implementación. Por tanto, pues desde el Consejo hemos ido trabajando en paralelo en todos estos temas y se ha ido desarrollando lo que hemos denominado la Agencia Menorca Talayótica. Dentro de las diferentes opciones que podía haber de crear entes más tipo fundación o demás, o tal, pues se ha optado por crear una agencia que está inserta dentro del Consejo Insular. Es un organismo que no tiene una entidad jurídica propia, sino que es parte del Consejo Insular, pero que se destina a la gestión del patrimonio mundial, de ese bien propuesto. Y bueno, lo que expone aquí un poco en la diapositiva, asegurar esta transferencia a las nuevas generaciones y sobre todo que la sociedad menorquina se implique, que participe y que lo transmita también, que lo conserve y que sea parte de él y que se lo sienta como suyo. Lo que os decía, esta agencia pues esto es una organización especializada para cumplir las finalidades y funciones que se le atribuyen en los estatutos que hemos hecho para cumplir
esta petición de ICOMOS, pero evidentemente pues, para tener evidentemente un instrumento bueno y válido para la gestión de Menorca Tabayótica. ¿Objetivos y finalidades de la agencia? Pues bueno, básicamente, pues aparte de esta protección y transmisión al futuro, a las generaciones futuras, mucho hincapié sobre todo en la conservación del BUE, de todos sus valores, de que se mantenga y que se transmita al futuro en las mejores condiciones posibles. Evidentemente también este desarrollo del plan de gestión que mencionábamos, la difusión, la gestión, conservación y difusión del patrimonio prehistórico de la isla, las relaciones desde la administración con los titulares y gestores de los bienes, también es un aspecto muy importante, o también todo el tema del paisaje que se ha introducido como un factor también clave e importante dentro de esta nueva redacción del expediente. Y funciones, pues básicamente más o menos un poco lo mismo, desarrollar el plan de gestión, esta conservación, gestión, conservación y difusión de los valores del patrimonio arqueológico, conservación del BUE, la investigación sobre el bien, conservación del paisaje, o lo que decíamos, esta participación social y empresarial en los trabajos de gestión, que es importante, pues, tiene que tocar todos los aspectos, tanto los más patrimoniales de investigación y demás, como los más sociales relacionados con el bien. Esta agencia tiene un organigrama, aquí tenéis un pequeño resumen de lo que sería, pues estaría encabezado por una presidencia y después habría un consejo rector que sería el que desarrollaría las políticas principales del bien, pero siempre teniendo una comisión ejecutiva más reducida, que es la que llevaría más el día a día para poder ser más efectivo. El consejo rector es más amplio y será más difícil que se pueda reunir y por eso se crea esta comisión ejecutiva. Además, se crean también estos dos consejos, el consejo científico, pues el nombre ya lo dice, con toda una serie de gente que pueda apoyar y orientar toda la política científica y patrimonial que se puede llevar desde el bien, y el consejo social para canalizar toda esta participación de la sociedad menorquina en el bien patrimonio mundial. Dentro del consejo social hemos puesto este globo aquí, mencionando el foro de titulares y gestores. Después haremos un comentario un poco más específico sobre este foro. La agencia, pues como todo, también lleva su proceso. Ha sido un proceso largo, se tienen que trabajar unos estatutos. Bueno, todos los que estamos aquí implicados en esta charla hemos participado en ellos. También hemos contado con la colaboración de Antonio Nicolau, de la empresa Cultura, que ha ayudado mucho, pero también desde el Consejo Insular, la secretaria del Consejo Insular, Rosa Salor, también nos ha ido dando también su punto de vista desde la parte del Consejo Insular para conseguir juntar todas las propuestas que podíamos hacer nosotros con las realidades que podía tener el Consejo Insular y con eso llegamos al julio pasado con esta aprobación inicial. Después siguió todo el proceso habitual después de una aprobación inicial con todos los trámites de audiencia y demás, posibles alegaciones que hubiera para llegar a esta aprobación definitiva en diciembre y ya hace menos de una semana que finalmente los estatutos se han publicado en el BOIP, en el Boletín de las Islas Baleares, con lo cual ya la agencia podemos decir que ya existe, ya está en marcha. Evidentemente está sobre el papel, si leéis los estatutos, pues bueno, tiene toda una serie de órganos que hemos comentado, con lo cual, pues durante este 2022, uno de los trabajos importantes que tenemos, aparte de acabar de todo el trabajo de defensa y asistir al Comité de Patrimonio Mundial, pues es poner en marcha la agencia Menorca Tabayótica para que empiece a convertirse realmente en esta entidad gestora del bien patrimonio mundial. Por lo tanto, uno de los primeros puntos que tenemos que hacer es toda esta constitución de los órganos que os comentaba, este consejo rector, consejo científico y consejo social. También, pues, para empezar a trabajar también se tiene que ir dotando de personal, está previsto, y se irán adoptando toda una serie de medidas para ir cubriendo al menos puestos básicos para poder empezar todo este trabajo y empezar a desarrollar la agencia.
Y finalmente también estamos trabajando este foro de propietarios y gestores. En este caso lo que hemos hecho ha sido contactar con propietarios y gestores de bienes, sobre todo bienes principales, de momento, y hemos estado un poco en contacto con ellos porque de alguna manera se tiene que canalizar su participación. Los propietarios y gestores tienen que ser parte del Consejo Social y a través de este Consejo Social incluso pues, pueden ser parte del Consejo Rector. Hablando con ellos, lo que se ha hecho ha sido que estos propietarios y gestores han constituido una asociación donde ellos se pueden agrupar y de esta manera la administración tiene esta asociación como referente para establecer un diálogo con el conjunto de ellos. Eso no quiere decir que en algún momento se tengan que ir realizando algún tipo de acuerdo ya más directo con propietarios y gestores ya individuales, que evidentemente también será, haremos un comentario, pero esta asociación pues, tiene que vehicular todas sus inquietudes y pues, tiene que ser un punto de unión y de contacto y de negociación y de, entre la administración y los propietarios. Para tirar adelante la agencia, pues también se han ido desarrollando toda una serie de documentos. En la conferencia que hacemos hoy tampoco nos que tengamos un tiempo para explicar muy en detalle todos ellos, solo los mencionamos. El documento base, evidentemente, es el plan de gestión. Antonio Nicolau, de la empresa Cultura, pues, estuvo al frente del equipo que hizo la redacción. Cipriano ya ha mencionado un poco el plan. Ahora es trabajo de la agencia desarrollarlo. Siempre hay que tener en cuenta que hace tiempo que Menorca está trabajando no ya en patrimonio mundial, sino en la conservación del patrimonio prehistórico de la isla, con lo cual ya hay algunas cosas que ya están en marcha, otras evidentemente son propuestas nuevas que se tienen que desarrollar y bueno, queda mucho trabajo por hacer evidentemente, pero bueno, es una nueva etapa y muy ilusionante. También para desarrollar un poco también toda esta comunicación y difusión que consideramos que necesita la agencia, bueno, o la Menorca Talayótica, no solo la agencia, la Menorca Talayótica como tal, para que tanto la población de Menorca como la población de fuera, tanto los turistas que nos puedan visitar como la gente que esté en sus casas, como podéis estar hoy todos vosotros, que también reciban, sepan que existimos, que es la Menorca Talayótica y que se les pueda transmitir un poco qué es la candidatura, qué es esta propuesta. Por tanto, se hizo este plan de comunicación que se encargó a David Barret y su equipo, que bueno, también hicieron un buen trabajo y también pues, estamos intentando desarrollar todo tipo de acciones. Hoy mismo podría ser una acción perfectamente incluida, o de hecho incluida dentro del plan de comunicación, de hacer evidentemente charlas explicativas, pero evidentemente muchas otras más que vamos haciendo y demás. Y un último punto que os comento, que también justo está empezando a trabajarse, que es una derivación del plan de gestión, es uno de los documentos importantes que tenemos que trabajar durante este año y que tiene que servir para establecer estas relaciones que comentaba entre administración y propiedades. Son estos contratos de custodia del patrimonio y el paisaje y el contrato programa. De tal manera que tiene que ser el marco jurídico donde establezcamos la relación entre propietarios o gestores de los bienes y la administración, donde digamos qué compromisos adquiere cada parte. Tenemos también ya un borrador de este contrato, un documento ya que tenemos que ir trabajando, se tendrá que revisar también desde los servicios jurídicos del Consejo Insular para acabar de perfilar, que estén de acuerdo que está todo bien, pero es un trabajo que tenemos para ir desarrollando durante este año y además pues intentar implementarlo ya, intentar empezar a negociar con algunas de las propiedades para empezar a firmar los primeros contratos y desarrollarlo también. Y bueno, más o menos todo esto es lo que teníamos preparado para explicaros en relación a esta nominación, a esta propuesta de candidatura. Esperemos que os haya gustado. Quedamos a vuestra disposición para todas las preguntas que podáis hacer y bueno, le devuelvo la palabra a Laura de Hispania Nostra para que dirija el debate. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a todos por la participación, Cipriano, Kim y Miquel Ángel. Hemos recibido un montón de comentarios en el chat y sobre todo saludos desde todas partes de España. Hago hincapié en algunos lugares como Zaragoza, Toledo, Alicante, Sevilla y Segovia, y también a nivel internacional, ya que nos han saludado desde Roma y desde Francia. Quería hacer un simple comentario y desde mi punto personal, es un tema fascinante que además nos permite ver que Menorca pues no solamente son unas calas turquesas y aguas cristalinas maravillosas, sino que también hay un patrimonio de un valor incalculable que tenemos justo y que hemos podido ver hoy en la conferencia, que tiene un valor incalculable, como digo, y que está bien que desde Hispania Nostra podamos poner el foco en este patrimonio y sobre todo pues dar un poquito de apoyo, ¿no?, para que pueda ser finalmente incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Quiero comenzar con el tema de las preguntas, de que tenemos varias, y vamos a ir al chat para comentar la primera que tenemos, que nos hace Rafael, y nos pregunta qué relaciones se podrían establecer entre la cultura talayótica y la cultura nurálgica de Cerdeña. Bueno, si quieres lo respondo yo. Adelante, Cipriano. En el análisis comparativo, o sea, en el análisis, evidentemente a lo largo de la prehistoria ha habido múltiples conexiones, ha habido el Mediterráneo, era un continuo y ha habido bastantes conexiones. Pero realmente, si las relaciones, no, supongo que la pregunta va por ahí, es porque son la cultura nurágica, uno de sus elementos fundamentales son, o sus elementos emblemáticos son las nuragas, que son elementos turriformes, con cierto parecido a los talayots. Realmente esto está contemplado en el análisis comparativo que se ha desarrollado para la propuesta. Lo que no hay, no se puede afirmar de que haya una correspondencia más que meros fenómenos de convergencia. Hay una correspondencia, al menos en lo que es la arquitectura ciclópea en ambos casos. Son elementos turriformes de la arquitectura ciclópea, pero son formalmente y funcionalmente bien diferentes lo que es los pertenecientes a la cultura nurágica y a la cultura talayótica de Menorca. Por otro lado, hay una singularidad en Menorca, precisamente con respecto a la cultura nurágica, que es la pervivencia prácticamente inalterada de todas sus manifestaciones hasta su final con la ocupación romana. Mientras que la cultura nurágica sí que sufrió varios procesos, entre ellos el mundo púnico, etcétera, etcétera, hasta su desaparición. Digamos que las comparaciones son más bien formales que realmente de elementos de conectividad realmente demostrables, aunque está en general el fondo de conectividad mediterránea. Muy bien. Por cierto, aprovecho para comentar que voy a quitar ahora mismo la pantalla, ¿vale? Para que nos quedemos todos aquí dialogando, ¿vale? Y también comentar lo que nos deja aquí Teresa, y es que dice que ella volvió enamorada de Menorca y, pues bien, como hablábamos, no precisamente o exclusivamente, mejor dicho, por las playas, sino por su enorme expresión patrimonial, tanto cultural como natural, y nos pregunta si toda la construcción talayótica es en piedra seca o es lo único que nos ha llegado. Bueno, yo creo que esto es una pregunta para Kim, que es arqueólogo, además de técnico del Consell. Sí, a ver, la construcción, lo que tenemos documentado es en piedra seca, ¿vale? Básicamente. Lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, el cubrimiento de algunos edificios, como pueden ser las casas, sí que seguramente está hecho con elementos vegetales, con ramas, vigas de madera y después recubierto con tierra tipo arcilla, ¿vale? Esto sí, sería tal. Pero lo que son las paredes básicamente es construcción en piedra seca y por eso ha llegado esta monumentalidad a día de hoy.
Incluso hay algunos edificios que se cubren con losas de piedra. Miquel, por ejemplo, detrás suyo tiene la imagen de la naveta de Estudón. La naveta está tapada con piedra, está cubierta con piedra. O en los poblados talayóticos puedes ver las salas hipóstilas que también utilizan el cubrimiento con piedra. Pero en cambio las casas seguramente no. Las casas no conservado cubierta, por tanto, debía ser una cubierta vegetal. Genial. La siguiente pregunta nos la hace José Arriero y dice que ¿cuáles son las principales amenazas para este patrimonio tan singular en el caso de que las tuviera? Bueno, amenazas hay muchas, pero tienen la amenaza principal es la conservación. Es que lo que ha llegado hasta hoy podamos transmitirlo a las generaciones futuras. Tiene muchísimas amenazas, amenazas de tipo antrópico, amenazas por el cambio climático, amenazas por, no solamente el cambio climático, sino las amenazas climatológicas, ¿no? La huella humana, el hecho de que Menorca sea visitada por muchos turistas y que en los años próximos pueda haber un incremento de visitantes a los yacimientos, evidentemente es una amenaza, pero esto no significa que directamente corran peligro, precisamente porque son amenazas detectadas y el plan de gestión prevé cómo actuar ante estas posibles amenazas desde un modo preventivo, desde un punto de vista preventivo. El plan de gestión incluye toda una serie de programas y acciones de prevención y actuación para minimizar los riesgos que afectarían a la integridad, a la autenticidad y a la conservación del patrimonio. Por tanto, en realidad, cuando uno se presenta ante la UNESCO para ser patrimonio mundial, evidentemente aspira a este premio, es un reconocimiento. Pero yo siempre digo que, igual que la declaración de reserva de biosfera que Menorca ostenta desde 1993, ya vamos para casi 30 años, más que un premio es un compromiso. Lo más importante es el día después. Con la inscripción que esperamos que se produzca este año en junio de Menorca Talayótica, no termina nada. En realidad empieza todo, ¿no? Y por tanto, lo importante es tener bien armado el plan de gestión y el sistema de gestión. Tener detectados por dónde pueden venir los problemas, cuáles son las amenazas y tener previstas cuáles van a ser las actuaciones para minimizar los riesgos y actuar ante las posibles incidencias que pueda haber, ¿no? Y va a ser precisamente UNESCO quien después, cuando seamos Patrimonio Mundial Reconocido, nos va a decir si estamos cumpliendo correctamente con el compromiso que adoptamos con esta inscripción. Yo también quería preguntar, Miquel, en estos tiempos de pandemia, que es inevitable que lo nombremos dada la situación, ¿cómo es el proceso o si ha habido alguna dificultad, si ha hecho complicado poder hacer este trámite para incluir Menorca Talayótica en la lista de patrimonio? Bueno, directamente para la tramitación del expediente no, porque la mayoría de trabajos se han podido continuar haciendo. En todo caso, evidentemente la gestión sí que ha sido en algunos momentos más difícil, sobre todo la gestión de la investigación, porque es investigación in situ, estamos hablando de campañas de excavaciones arqueológicas. Pero a veces los retos o las dificultades se convierten en oportunidades. Precisamente cuando en marzo de 2020 se decretó el estado de alarma y nos confinaron a todos, estaban programadas una serie de intervenciones arqueológicas para la primavera y el verano de 2020. Y precisamente Kim, que está aquí con nosotros, junto con Montserrat Anglada, que es una técnica arqueóloga también del Museo de Menorca, y con otros técnicos, elaboraron un protocolo de actuación, protocolo de intervención en el contexto de COVID. Y este manual, podemos decir, de buenas prácticas, fue adoptado por ICOMOS España para que Menorca liderase proyecto, este manual de buenas prácticas, que Menorca tiene unas condiciones particulares que no son iguales en todas partes, pero que sí ha podido ser referente para ser aplicado en otros sitios de España. Yo no sé si en este sentido Kim quiere añadir algo, pero me parece algo destacable. Bueno, sencillamente, cuando empezó todo el tema del COVID también, casi prácticamente el mismo día era cuando empezaba todo el trabajo de redacción del plan de gestión. Ahí hubo una afectación grande porque, claro, necesitaban mucho trabajo de campo, sobre todo para la primera fase de hacer el diagnóstico del bien,
y ellos, por ejemplo, pues sí que lo notaron, ¿no? Nosotros desde la administración, lo que decía Miquel, para tramitar el expediente, para trabajar en él, como mucho trabajo hoy en día se puede hacer vía telemática, no hubo este problema. Y nada, y esta oportunidad que decía Miquel, si hicimos este decálogo, por decirlo de alguna manera, estas recomendaciones para las excavaciones arqueológicas, que después ICOMOS lo acabó colgando en su página web, y parece que han tenido una acogida bastante grande y mucha gente se ha fijado en ellos para aplicar para sus trabajos. O sea que, bueno, de todas las adversidades pueden salir oportunidades, ¿no? Tenemos otra pregunta de Vicente, que dice que cómo completa este proyecto el ya magnífico e impresionante catálogo de patrimonio cultural y natural español. Cipriano, ¿qué nos cuentas? No he entendido muy bien la pregunta, que cómo se completa. Sí, ¿cómo completa este proyecto al ya magnífico e impresionante catálogo que tenemos de patrimonio natural y cultural en España? Bueno, yo creo que precisamente por eso se opta candidatura de patrimonio mundial, pues se trata de un bien único e irrepetible. Es decir, ¿cómo lo completa? Pues con una muestra excepcional de un bien diferente, un bien primero en un territorio insular, primero que habla de un bien cultural arqueológico insertado en un paisaje excepcional. No hay muchos casos, con lo cual completa la casuística de todo el patrimonio cultural y natural español. Y además, fíjense que es un bien insertado además en una reserva de la biosfera y en un territorio insular. Yo creo que lo que tenemos en Menorca es un bien complementario, excepcional, muy diferente y muy específico, que precisamente por eso se presenta Patrimonio Mundial, porque es único y excepcional, porque es exclusivo, ¿no? Y de la misma manera que entendemos complementa el patrimonio español, el patrimonio cultural y natural español, complementa desde luego la representatividad de la lista, porque sí quisiera insistir en que yacimientos arqueológicos, o sea, bienes arqueológicos, bienes culturales, hay muchos en el mundo, no tantos como algunos quisieran, pero hay muy pocos bienes representados del universo insular cuando es mucho más inmenso de lo que la gente se imagina, porque estamos hablando de 100.000 islas en el planeta con culturas muy diferenciadas a lo largo de la prehistoria y de la historia, y con más de 500 millones de habitantes que habitamos en el planeta, con lo cual es otro elemento de representatividad muy importante, no solo para el patrimonio cultural y natural español, sino también para la lista del patrimonio mundial y el patrimonio cultural y natural mundial. Teresa también nos pregunta si desde que habéis empezado la candidatura habéis notado un aumento del interés turístico por el patrimonio talayótico. La respuesta es afirmativa, desde luego que sí. Pero es que partimos de un hecho indudable, y es que Menorca, como decías tú misma, es conocida y apreciada por sus playas, por sus costas, por su naturaleza, menos conocida por su patrimonio, y este es el reto, ¿no? De hecho, tenemos la información de hace unos 6-7 años más o menos, de que del 1.400.000 turistas que recibe Menorca cada año, solamente un 5% visitaba alguno de los monumentos talayóticos. Esto es muy poco, ¿eh? Que de todos los turistas que vienen a Menorca, solamente un 5% visiten alguno de los que tienen control de visitantes y, por tanto, sabemos, digamos, tenemos registrado que visita estos monumentos. El trabajo hecho durante estos años ha incrementado el interés, ha incrementado también el interés de empresas para desarrollar proyectos en yacimientos privados, no todos son públicos, de hecho, la mayoría de los yacimientos que están en la candidatura son de titularidad privada, y ahí, por tanto, hay una colaboración que tiene que crecer entre la administración y los propietarios y gestores de los bienes privados, ¿no? Pero, a pesar de que estamos detectando este incremento de los turistas y además del potencial económico que tiene el desarrollo de las visitas y de actividades relacionadas con el patrimonio talayótico, más importante que esto
para mí es el interés creciente en la propia sociedad menorquina. Es decir, una de las fortalezas de cualquier candidatura, no de esta, sino de cualquier candidatura a patrimonio mundial, es que no sea una iniciativa que porque hay dinero detrás funciona, porque hay una institución que se lo cree, pues tira adelante. Si esta candidatura no enraiza en la sociedad, pues mal, ¿no? Y en el caso de Menorca, partíamos ya de una convivencia secular y de un aprecio de la población menorquina hacia su patrimonio arqueológico, de una cierta sorpresa ante este hecho de que hay muchos turistas que vienen a Menorca, que a lo mejor incluso hace años que repiten Menorca como destino y les viene de nuevo que Menorca tenga la riqueza patrimonial que tiene, pues esto hay muchos menorquines que se sorprenden. Evidentemente la candidatura, el trabajo que hay detrás de la candidatura da respuesta a esto, ¿no? Canaliza el trabajo que se puede hacer de difusión, de proyección y de fomento de las, no solamente de las visitas, sino de las actividades relacionadas con el patrimonio. Pero como digo, para nosotros más importante todavía es la creciente sensación de que la gente se siente suya la candidatura, de que la población de Menorca está comprometida con esto. Y termino este comentario con una referencia a un hecho que fue una desgracia, pero que también fue un indicador de hasta qué punto la gente se lo siente suyo, ¿no? Y es que en 2017 se produjeron unas lamentables pintadas en el monumento que tengo en la pantalla, en la naveta de Estudons, ¿no? Una mañana nos levantamos con la naveta cubierta de pintadas de spray negro. Esto es bastante excepcional. El patrimonio está en el campo, por tanto, cualquiera de noche puede ir a cualquier yacimiento y pintar, y esto no ocurre casi nunca. Las agresiones contra el patrimonio arqueológico son muy, muy excepcionales, ¿no? Y en este caso fue algo tremendo, ¿no? El comentario de una señora de mi pueblo, de Ferrerías, que cuando la noticia salió por la prensa, por la televisión, me dijo, es que es como si lo hubiesen hecho en mi casa. Yo creo que es muy significativo, muy revelador de este grado de identificación del pueblo de Menorca con su patrimonio. Y creo, sin duda, que la inscripción como patrimonio mundial, el trabajo ya, el camino para llegar hasta ahí, que representa la candidatura, y la inscripción, pues va a fortalecer y a reforzar mucho más esta relación intensa y casi casi también emocional del pueblo de Menorca con su patrimonio. Pues sí, Miquel, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y ya para ir finalizando, comentar que son múltiples los mensajes de apoyo y de enhorabuena. Esperando con muchas ganas poder celebrar que finalmente es candidata y que forma parte de la lista de patrimonio de la UNESCO, y ojalá tengamos pronto esas noticias. También un poco como lo queremos usar de excusa, ¿no?, para poder visitar Menorca próximamente, y sin querer tampoco dar muchos detalles, pero tengo conocimiento de que podría haber en el foro próximo de Hispania Nostra de asociaciones esa posible visita en mayo a Menorca, así que sería estupendo. Y ya para dar por cerrada la sesión, darle de nuevo muchísimas gracias a todos, tanto a los asistentes como a los participantes, por la conferencia, que ha sido extraordinaria. Y también esperamos verles la próxima, que tendrá lugar el próximo martes de febrero, el próximo martes día 8, si no me equivoco, que además, como comentaba al principio, viene en un formato diferente al habitual, ya que será una entrevista a Javier Gómez Valero, que es coeditor de Despertaferro Ediciones, en la que conoceremos esta editorial que está arrasando entre los amantes de la historia y de la arqueología. Les esperamos y de nuevo muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.